Buenas tardes para todas y todos. El Banco de la República, en alianza con la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santo Tomás, les damos la bienvenida y agradecemos su interés por participar en esta conferencia titulada Los tubérculos andinos, una alternativa ancestral para la alimentación y nutrición en Colombia. Esta conferencia se enmarca dentro del proyecto de Medio Ambiente y Desarrollo en Boyacá, que será impartida por Iván Gustavo Pirazán, ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo rural de la UPTC, consultor en el área de procesos agrarios en la Organización Internacional para las Naciones y asesor de emprendimiento y proyectos productivos. Recuerden que durante la intervención del profesor pueden ir dejando sus comentarios e inquietudes que serán atendidas al finalizar. Pues como lo ven aquí en la diapositiva, mi nombre es Iván Pirazán. Soy docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás Tunja. Y pues en marco de las actividades de responsabilidad social, vamos a hablar, vamos a hacer una conferencia que se titula Los tubérculos andinos, una alternativa ancestral para la alimentación y nutrición en Colombia. Para hablar de esto, hay que mirar un contexto del cual nos habla de que el hombre lleva aproximadamente más de 2 millones de años desde que era nómada hasta ahora hasta hace 10.000 años que se volvió sedentario. Y en ese transcurso, como se denomina una de las actividades más antiguas, que tiene la humanidad, se denomina la agricultura. Antes el hombre cazaba e iba en recolección de semillas, de frutos para su alimentación, pero ya hace alrededor, como les digo, hace 10.000 años el hombre se volvió sedentario y empezó a ver en la agricultura una cierta actividad que le proveía alimentos. A partir de eso, empezaron a edificar, a hacer construcciones de ciudades cercanas en el Medio Oriente, en la antigua Mesopotamia, y a partir de eso fue que se inició la agricultura. Entonces, de allí que el hombre ha venido desarrollando diferentes técnicas y la agricultura ha venido desarrollándose a partir de diferentes, ha tenido diferentes estados de desarrollo hasta lo que ahorita actualmente nosotros conocemos como agricultura de precisión. Pero entonces, pues quería hacerles un contexto, hablarles primero de la agricultura y cómo fue que esta se inició. Bueno, ya yendo al fondo de los tubérculos andinos. Entonces, Ruiz en 2009 nos comenta que en los Andes existen, que son pocos conocidos los tubérculos andinos, incluso los mismos países del área, ya que suelen satisfacer demandas del carácter local. No sé, de pronto ustedes alguna vez habrán conocido, habrán comido. Nosotros más que todo, como somos, la mayoría somos boyacenses, los que estamos en esta conferencia, no sé si de pronto habrá alguien de otra región. Para nosotros es algo común de pronto conocer estos tipos de tubérculos, los cuales se les han atribuido, como lo vamos a ver más adelante, algunas características nutricionales especiales y hasta poderes, bueno, poderes no, y hasta, sí, bueno, poderes curativos para el tratamiento de algunas enfermedades, dado a la concentración de elementos que éstas tienen. Estos también son conocidos como los primos hermanos de la papa. Ya sabemos que la papa a nivel mundial es la Solanum tuberosum, es papa, es el tubérculo que presenta un mayor reconocimiento y que es el más consumido a nivel mundial en cuanto a tubérculos. Entonces, entre estos primos de la papa, entre estos tubérculos, conocemos, se destacan tres especies en particular.
la rúa, que es Leucocytus tuberosum, la ibia, la Oxalis tuberosa, y el cubio, la Tropaelum tuberosum, entre otros, ¿no? Actualmente se dice que se tienen conocimiento de más de 28 especies de tubérculos y a la vez estas tienen de tipos de tubérculos y a la vez estos se extienden en muchas más especies de los mismos. Por ejemplo, los nabos morados o los nabos amarillos, lo mismo pasa con las ibias, que al parecer son las mismas, pero puede tener algunas características diferentes. Entonces hablamos de andinos, ¿por qué? Porque, como ya sabemos, una de las civilizaciones más adelantadas en cuanto, bueno, que habitaron, entre las que habitaron las más populares de hace más de 500 años, hasta hace más de 500 años que habitaron nuestro continente, fueron los incas, los mayas y los aztecas. A partir de esto, los aztecas y los mayas se caracterizaban más por ser guerreros y por ser por sus habilidades con la astronomía y todo este cuento, pero los incas eran más intelectuales y ellos su fundamento principalmente era en la agricultura. Entonces aún se conocen, como lo podemos ver acá en este dibujo, en esta fotografía, en este dibujo, algunas de las técnicas que empleaban ellos para el cultivo de sus alimentos. Con esto, ¿qué se hacía? Ellos aprovechaban el espacio, aprovechaban los nutrientes y a la vez hacían conservación de los recursos naturales. Para ellos, el agua y el suelo eran sagrados. Entonces, uno de estos microcentros se encuentra en la región interandina del Ecuador, lugar del asentamiento de la comunidad indígena de las Huaconas, en la provincia del Chimborazo. Un centro importante de conservación, cultivo y consumo de tubérculos andinos. Entonces, como vemos, esta práctica de los tubérculos andinos, cultivo de estos, data de muchos años, ¿sí? Y esta nos permite... permitía a estos individuos, a estas tribus como los incas, poder ser inmune a algunas enfermedades. Entonces ahora vamos al contexto actual, encontramos que muchos de los organismos, muchos de los humanos, han perdido, digamos, en su fenotipo y en su genotipo, en su biotipo, una característica de ser más resistentes. Y esto se le atribuye a que hemos dejado a un lado los cultivos, el consumo de este tipo de especies, ¿sí? Y por el contrario, estamos consumiendo más alimentos procesados, alimentos producto de los transgénicos, los cuales nos están debilitando a la vez nuestro sistema inmunológico y están haciendo al humano más susceptible a las enfermedades. Allí el Centro Autónomo Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador INEA reportó una gran riqueza etnobotánica en relación con relación de diferentes nombres y usos que los agricultores le han asignado a estos cultivos. Entonces, estos nombres de nabos, ibias, rúas traen su derivación debido a la lengua que se manejaba en esa época. Sí. ¿Cómo llegaron estos cultivos a Colombia? Dado el encuentro que tuvieron los incas, se dice que los muiscas era una cultura proveniente de los incas y otros estudiosos en el tema histórico y geográfico se atreven a decir que esta conjunción de los muiscas, que son gran parte de las del origen de la población actual del país, fue una mezcla entre los incas y los mayas, los aztecas, perdón, que se encontraron y tuvieron muchas similitudes en su cultura y estos compartieron saberes
Y de ahí se de que se hizo esta mezcla de. Entonces, ¿por qué son tan desconocidas estas especies? Lo que yo les decía. Sí, muchas veces nosotros podemos identificar de que le preguntamos a alguna persona que no, que les decía que no es de la región, y es totalmente ajena que al conocimiento de estos tubérculos. ¿Y esto a qué se debe? Nosotros hasta mediados del siglo pasado, bueno, un poco antes, hablemos hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, que pues nosotros no tuvimos injerencia directa, pero sí una injerencia indirecta, ya les cuento por qué. A partir de los alemanes tenían obsoletos armamentos y insumos que utilizaron en la guerra. Ya una vez pasó esto, decidieron utilizarlos en pro, llamémoslo de esta manera, en pro, estoy siendo un poco irónico, para la utilización de la agricultura, en pro del beneficio del desarrollo de la agricultura en el mundo. Aunado a esto, en un punto de conjunción, de convergencia, dado que la expansión mundial en otras regiones como Asia y África dio la necesidad de que se expandiera, de que se incrementara, aumentara el consumo de la demanda de alimentos, dado que la población venía creciendo de una manera exponencial en estos continentes, entonces se vio necesario a crear un paquete tecnológico el cual pudiera incrementar los rendimientos de los cultivos, principalmente hablamos de cereales como el Triticum communis, la oryza sativa, que son los cereales por excelencia, hablamos del arroz y el trigo, para los que no lo conocen, desconocen estos nombres científicos. Y de esta manera poder incrementar esos rendimientos, entonces pasar de 5 toneladas por hectárea a tener rendimientos de hasta 30 toneladas por hectárea. Entonces, tu rendimiento se habla hasta 7, 8 veces de lo que se producía. Entonces, con esto se calmó y se pudo dar cumplimiento a la demanda de alimentos en el mundo. ¿Sí? Pero se dice que el padre de la Revolución Verde fue este señor que vemos acá, ¿sí? El señor Norman Burlock, que a partir de esa necesidad de que los habitantes de estos continentes pasaban hambrunas, él es ingeniero, fue ingeniero, él era ingeniero agrónomo y él, su área era la fitopatología y la genética agrícola, y logró hacer el incremento de estas especies con lo que actualmente conocemos con los famosos transgénicos, ¿sí? Entonces, que consta básicamente en hacer experimentos y con las células de las semillas incorporarle algunos, ¿cómo lo llamáramos? Algunos componentes de otras semillas para hacerlas resistentes o para incrementar sus rendimientos de producción. Entonces, este hombre fue llamado como uno de los salvadores del mundo en su momento, debido a que pues suplió esa necesidad de alimentos en el mundo. Pero no todo lo que pinta la Revolución Verde fue, bueno, ellos nos crearon un paquete tecnológico, el cual se daba, bueno, se compone de la semilla mejorada, de un paquete de pesticidas para el control de enfermedades, el control de plagas, el control de arbences, las famosas malezas que se denominan comúnmente, y con la necesidad de la fertilización sintética. Entonces dejamos lo que a un lado se producía, que producíamos alimentos de forma natural, como los tubérculos andinos, ¿sí? Que producían, que eran comunes en la alimentación de nuestra región, se dio a un lado para incrementar los rendimientos en empezar a promover y cultivar otro tipo de cultivos que fueran, digamos, tuvieran rendimientos mayores. Sí, y se empezó a experimentar, por lo menos se dejaron de cultivar esos tubérculos y se dio paso solamente a la papa. Ahora la papa
en diferentes variedades, ¿no? Ahorita se conocen, se dice que se conocen más de 100, 200 variedades de papa. Aquí conocemos la R12, la Ica Única, la Ica Huila, la Parca o Pastusa, la Tuquerreña o la Tocarreña. Y se han venido haciendo los cultivos de estas, de estos cultivos se han ido reemplazando por de estas variedades y se desplazó la alimentación de nuestros de la producción de nuestros de estos tubérculos andinos. También iba el paquete tecnológico de la maquinaria, ¿no? Que como lo vamos a ver genera, como aquí lo podemos ver, genera lo que se denomina la agricultura intensiva, ¿no? Utilización de maquinarias que remueven, modifican la estructura del suelo. Se dice que para que se forme 1 centímetro de suelo se necesitan, 1 centímetro cúbico, solo se necesitan más de 100, de 100 a 300 años para que se forme. Y estos en media hora, 1 hora que pasan estos implementos, ¿sí? Como el arado de disco, que lo podemos ver acá, en 1 hora, media hora daña o disgrega todo eso que la naturaleza demora en formar los suelos. Y vemos de esta manera cómo ha sido el incremento de las áreas sembradas en suelos en el país, en el mundo, perdón, pero a la vez esto trae una degradación importante a los suelos. Impactos de la Revolución Verde en el medio ambiente. Entonces, nuestro país tiene alrededor de 114 millones de hectáreas, las cuales se denomina que nosotros estamos haciendo una sub- y sobreutilización de los suelos. De esta manera, vemos que el país presenta una condición de alrededor de un 35% de los suelos, erosionados. Entonces, ¿qué determina esto? Que nosotros estamos perdiendo productividad. A la vez que nuestro productor se le vende este paquete tecnológico, deja de lado la siembra de estas especies que, como lo vamos a ver más adelante, a partir de las técnicas que se utilizaban, se hacía una conservación y preservación del suelo. Lo que están generando es que con estos paquetes tecnológicos se presenta una degradación de los mismos. Entonces vemos el resultado de la agricultura extensiva, que también es sembrar grandes cantidades de una misma especie hasta 2 o 3 veces en el año, depende de la especie, entonces ocasionan un problema como el que vemos acá. ¿Listo? Entonces, vemos la prevalencia de la subalimentación en el mundo. Y aparentemente aquí debemos tener claro unos conceptos en los cuales hay que hablar de hambre, de sobrealimentación y subalimentación. Entonces, aunque se haya necesidad, con la Revolución Verde se hayan cubierto las necesidades de hambre en el mundo, vemos que los países presentan una gran, sobre todo en Sudamérica, África y Asia, una fuerte presencia de subalimentación y todavía se presentan hambre en el mundo. Por ejemplo, en nuestras regiones aquí en Colombia vemos regiones como La Guajira, Chocó, que todas se presentan los problemas más grandes de malnutrición en el país, sobre todo en niños en primera infancia de 0 a 5 años que necesitan de una alimentación balanceada, que a eso es a lo que hablamos de una adecuada nutrición, no es solamente comer y saciar las ganas del hambre, sino que también es la necesidad de que nosotros podamos consumir alimentos ricos en vitaminas, en minerales, que nos provean un adecuado sistema, que alimente nuestro sistema inmune, que podamos crecer y desarrollarnos con todos los requerimientos que necesita nuestro cuerpo. Entonces, vemos acá la prevalencia de la subalimentación en el mundo y el número de personas subalimentadas. Entonces, miren que la gráfica ha venido mostrando
sobre todo en unos años de 2015 a 2018, que estos son datos de la FAO, en un incremento en países como en África, en la subalimentación en el mundo. Y en América Latina, aunque se presenta un leve descenso de estos, todavía seguimos presentando problemas. Entonces aquí abrimos el debate de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, donde muchas políticas alimentarias de los países no logran converger, entonces la diferencia es que hablamos de seguridad alimentaria, es por lo menos una remolacha que, como lo vamos a ver más adelante, tiene una gran riqueza nutricional, presenta muchas ventajas medicinales y aporte nutricional a nuestro cuerpo. Lo vemos que en algunos países, por su gran cantidad de contenido de azúcar, de glucosa, lo utilizan para biocombustibles, como alcoholes carburantes de origen vegetal. Entonces, a eso hacemos la alusión, que no podemos hablar de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, sin hablar de soberanía alimentaria. Entonces, aquí vemos algunas de las diferencias que nos presentan. Entonces, la idea es que de contextualizar esto, es mira cómo los tubérculos andinos, dado a su riqueza nutricional y a sus capacidades y poderes, como les digo, medicinales, ¿por qué no podrían satisfacer en cierto modo la demanda de la seguridad alimentaria en cierto modo, ¿no? Y a la vez también estamos influyendo con la soberanía alimentaria. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo que nos hablan del modelo de producción agroecológico. Para estos tubérculos no existe un paquete tecnológico como tal, o sea que no se les conoce plagas que afecten directamente. Sí pueden haber otras que afecten indirectamente, como la gota de la papa, la fitoctora infestans, que pueda llegar a afectarlos, pero no se conoce qué tal como que sea una afectación directa, no, no. Y además que haciendo una preparación adecuada no requiere ni siquiera de fertilización sintética, tan solo con la preparación de abonos orgánicos, compost, bokashi, se puede suplir esta necesidad alimentaria, de nutrición de los cultivos. Producción local, hambre en consecuencia de inequidad, acceso a la tierra vía reforma agraria. Bueno, en fin, tenemos una serie de políticas, ¿cierto?, que convergen entre la seguridad alimentaria y la soberanía. Entonces ahí entramos a un dualismo, una dicotomía entre estas dos. Y lo ideal sería que hubiese unas políticas que integraran ambas y se pudiera, de hecho, volver a rescatar la siembra de estos cultivos en nuestro país. Entonces pasamos aquí a un término que se denomina agrodiversidad. Entonces, hablar de agrodiversidad, se conoce que esta ha sido creada a lo largo de miles de años por campesinos y campesinas mediante la observación, selección, intercambio y mejoramiento. Por tantas de estas personas desempeñan un papel central en su origen y mantenimiento. Entonces, de eso les hablaba, de esa riqueza ancestral, de que ustedes se pudieron dar cuenta y ustedes hablan de con sus abuelos, con los adultos mayores, de cómo era la alimentación de ellos, y ellos en efecto hablan de estas circunstancias, ¿sí? De cómo ellos se alimentaban con. De su consumo de alimentos era a partir de estos elementos, de estos tubérculos, y ellos eran personas sanas. Antiguamente no se conocía qué era el cáncer, porque precisamente hay teorías que afirman que el cáncer es inducido por las semillas transgénicas y por los pesticidas, los elementos que contienen los pesticidas. Oca, ibia, papa, oca. La famosa ibia, ¿no? O papa oca. Entonces, hablando de la agrodiversidad, vamos a ver algunos de los tubérculos andinos más, digamos, vamos a hablar de tres, aunque como les digo, se conocen más de 28 tipos de tubérculos andinos, que todavía hay proyectos como los de
AgroSavia, que tienen, están implementando junto con otras entidades proyectos en los cuales están buscando la propagación, la creación de bancos de germoplasma que permitan prolongar la existencia de estos cultivos ante, digamos, alguna situación de coyuntura mundial, digamos, peor que la que estamos pasando en este momento, y puedan ser alternativas para la alimentación. Entonces, la oca o la Oxitalis tuberosa, Ibia o papa oca, es un tubérculo tradicional andino que junto al oyuco, la machúa y las papas, presenta uno de los alimentos más cultivados en esa región, en la región andina. Los tubérculos de la oca generalmente son largos, angostos y de colores vivos. Una de las características de la agrobiodiversidad es la gran gama que presenta, y la naturaleza es perfecta, y llámese, como se conoce, tenemos un ser creador, llámese Dios, o que realizó, implementó en nosotros este planeta tan, de una manera tan organizada y tan perfecta. Los imperfectos somos nosotros los seres humanos que hemos, con nuestras prácticas y nuestras costumbres, hemos venido degradando este tipo de riquezas que nos han regalado. Entonces, una agrobiodiversidad data en que los colores, los aromas, las texturas deben ser combinadas para que nuestro cuerpo, como hay unos libros que nos hablan, algunos libros espirituales o algunos libros de también de nutrición, que una adecuada mezcla de estos colores es lo que nuestro cuerpo necesita. Esos olores, como cuando uno va a la plaza de mercado y respira toda esa gran gama de productos, de hortalizas, de frutas que produce nuestro campo, que es algo muy agradable. Su sabor es ligeramente más suave, dulce que el de las patatas, que son las famosas papas grandes que se cultiva mucho más, se produce mucho más rápido que la papa común. Y al igual que otros tubérculos de la región, la papa oca se puede comer de varias maneras: hervida, horneada, en guisos o hasta frita. Algunos emprendedores en el país ya han dado la oportunidad de que están produciendo, y esto es muy bueno que nosotros, algunos de los, digamos, de las culturas emergentes, del, como llámese millennials, en fin, trae algo interesante, que han intentado reinventar sus hábitos de consumo a productos más sanos, a productos de origen orgánico, y han creado hasta snacks similar a las papas con este tipo de cultivos. Entonces, aunque tiene un casi 20% de menos de calorías por porción, aquí vemos en la tabla nutricional, es mucho más rica en vitamina C que la papa, ¿no? Miren todas las vitaminas, la cantidad de fibra es un 32%, tiene mucha fibra, y además los contenidos que son considerables en vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Miren la vitamina C, ahora que tanto se habla que nuestros organismos deben estar inmunológicamente protegidos, y se habla que la vitamina C es la vitamina que permite alimentar nuestras defensas. Entonces nos damos cuenta, miren, 66% de vitamina C, y eso es lo que nos dejamos creer de los cuentos de que la naranja, pues sí, la naranja tiene vitamina C, pero hay otros alimentos como el kiwi o como estos que son de nuestra producción local, tienen un tanto contenido de tanto porcentaje de vitamina C y ácido ascórbico. Entonces es muy importante para tenerlo en cuenta. Los oyucos. El oyuco, tubérculo de raíz comestible de los Andes, la famosa rúa. Su aspecto es similar al de una papa pequeña, pero es, en este caso, los con colores diferentes. Después de la patata, son los tubérculos más conocidos en la zona. Hasta el momento se tiene conocimiento de su cultivo en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela. Dependiendo del lugar, el oyuco o la rúa
También se conoce como papa lisa, olluco, ruba, chuba, pepino dulce, y nuestro nombre científico, que es el olluco tuberoso. Aquí en nuestra región, en Boyacá, en nuestra región, lo conocemos como la famosa ruba. Miren las ventajas que tiene, ayuda a proteger la piel, ¿cierto? Entonces, es un antiinflamatorio y bacteriano y ayuda a expulsar las toxinas del cuerpo. Entonces, lo importante es que nosotros incluyamos en nuestra alimentación este tipo de tubérculos, ¿no? Miramos los valores nutricionales, la cantidad, ¿cierto? De vitaminas y minerales que contiene. Entonces, por eso es que es tan bueno para nuestra piel y nosotros buscando suplementos alimenticios o medicamentos que nos permitan tener un mejor cuidado de nuestra piel y cabello. Y mire, tenemos aquí nuestra ruba. La remolacha o el betabel, ¿no? Algunos se las sirven hervidas y dicen que no les gusta, pero este tubérculo es uno de los tubérculos que presenta unas mayores características en producción de energía, ¿no? Dado a los contenidos de glucosa, de carbohidrato que contiene. Y además que contiene unas enzimas especiales que se consideran antitoxinas y que consumirlas ayudan a eliminar las toxinas de la piel. Es un alimento muy nutritivo y nosotros generalmente la conocemos en ensaladas, en la ensalada al vapor. Miren la cantidad de nutrientes que trae esta remolacha o betabel. Es de color rojo, morado y tamaño mediano. Hay un jugo que toman muchos famosos y que les dicen que por qué se conservan tan bien, que es cúrcuma, que la cúrcuma es un tubérculo, ¿no? Aunque no es andino, la cúrcuma es un producto por excelencia que comen en los países de Asia, como en India, en Pakistán, y que tiene unas características, dice que es el alimento con mayor valor, que tiene mayores propiedades antitoxinas, y se dice que la cúrcuma, la ingesta constante, puede basificar, puede neutralizar, hacer neutro, ¿no?, el pH de nuestro cuerpo. Nosotros, debido al alto consumo de leche, de carne, esos radicales libres que sostienen acidifican nuestro cuerpo, y lo que hacen la cúrcuma es pasar ese pH ácido a pasarlo a un pH neutro. Y un cuerpo alcalino o un cuerpo con un pH neutro o alcalino es inmune al ataque de enfermedades. Entonces, ojo a esto. Entonces, muchos famosos consumen la remolacha, como el jugo de remolacha, con la cúrcuma y el apio. Hacen una preparación y eso es lo que se le llama el famoso jugo rojo, que es muy, muy bueno para la piel y provee una carga energética en el día excelente. Se dice que alcanza a suplir para, digamos, los que consumen bebidas energéticas y que tiene un valor similar de energía que produce a estas, pero sin haber afectaciones como, pues, la cafeína, que es lo que más contienen estas bebidas energéticas. Para hacer deporte es excelente, brinda un aporte energético importante. Entonces, no solamente, pues vemos que hay muchos más tubérculos, pero el tiempo, pues digamos, no nos alcanza para explicar, no nos alcanzaría para explicarlos todos. Estos son algunos de los más relevantes, importantes que tenemos allí. Entonces, hablamos de la recuperación del medio ambiente. Entonces, miren tan bonito que se ve un sistema de producción agrícola bajo una producción agroecológica, como a partir de estas eras, que son, estos no son surcos, sino son las famosas eras, ¿sí? Podemos hacer una producción escalonada, una producción intercalada, y que nos va a garantizar minimizar la utilización de pesticidas
la utilización de fertilizantes de origen sintético y nos van a garantizar producciones variadas, que es ahorita con la situación en la que nos encontramos, que sería bonito, que sería mejor, digamos, de esta manera, tener un pedacito de tierra, una finca, y poder cultivar nosotros nuestros propios alimentos. Sí, que sabemos que podemos producir alimentos sanos que van a tener una trazabilidad menor en nuestro cuerpo de pesticidas. Las preparaciones, ¿no? Entonces, el cocido boyacense, ¿no? Que a algunos no les gusta, pero se los digo y se los digo por experiencia. Esta vaina bien preparada es delicioso y los guisos que le preparan es un alimento con un poder nutricional muy importante y por eso es que nuestros abuelos, nuestros antepasados los consumían y ellos tenían pocos problemas de enfermedades. Morían a causa de otras circunstancias, pero no a raíz de enfermedades. Y algo que es muy rico y ahora se está utilizando en la alta cocina, los chefs o los altos gourmet, por ejemplo, este ají de rubas, que es un producto característico, una receta característica del Perú, es un alimento que es muy consumido allá y lo han traído, por ejemplo, en crepes, el crepe peruano trae esta preparación y es algo que personalmente es el que a mí el crepe que más me gusta es ese. Entonces, y otras demás preparaciones que tienen estos tubérculos, entonces no hay excusa y que digan, no, es que esa vaina no sabe bien, es que no, haciéndolo con buena preparación, son alimentos muy ricos y de alto valor nutricional. Entonces, pues eso quería hablarles por hoy. Entonces, muchísimas gracias y ojalá les haya sido pues, de utilidad esta presentación.